Saludos, buenas noches. 21 de septiembre, lunes, comenzamos con el relato de la actualidad local y lo hacemos como de costumbre, adelantando los titulares más destacados de la jornada de hoy. Comenzamos. El Ayuntamiento de Tarifa construye una plataforma de hormigón de 150 metros cuadrados en las inmediaciones del Colegio de Bolonia. Es para recibir las aulas prefabricadas que irán situadas en el lugar donde los padres y madres han estado reclamando para poder comenzar el curso. Tal día como hoy, en 1292, las tropas cristianas tomaban la ciudad de Tarifa. Lo hicieron a través del postigo de Santiago y estuvieron conducidos por el tan popular Sancho IV el Brao. Habrá programación cultural para el otoño, aunque más reducida de lo que se había previsto anteriormente. Es el fruto de las conversaciones mantenidas entre el Ayuntamiento de Tarifa y la Diputación Provincial. Comenzamos hoy hablando de educación porque tenemos noticias, buenas noticias, de hecho, para los escolares de Bolonia, que pronto podrán comenzar el curso como lo esperado en los últimos días. Hoy se ha actuado allí sobre el terreno, precisamente en una superficie de unos 150 metros cuadrados. El Ayuntamiento de Tarifa, con sus operarios, ha dispuesto la plataforma, se ha levantado la plataforma que sostendrá a las aulas prefabricadas. Ya está todo listo para recibir las nuevas instalaciones. Esta es la parcela de 150 metros cuadrados que los padres y madres de alumnos del Colegio de Bolonia estaban reclamando como lugar apropiado para acoger las aulas prefabricadas previstas. Los operarios municipales han estado trabajando en la incorporación de saneamiento y en las conexiones eléctricas para que la superficie se adapte y los escolares puedan hacer uso de las nuevas instalaciones en las condiciones necesarias de salubridad. El Ayuntamiento ha invertido 22 metros cúbicos de hormigón, los que se han ido incorporando después de los trabajos previos realizados por operarios municipales. A pie de obra ha estado también el concejal del área, Marcos Villanueva. El lugar de la placa de hormigón es el lugar de las prefabricadas, la zona tras el colegio que los padres y madres reclamaban. Se espera que al final de esta semana las nuevas instalaciones estén listas y puedan ser ocupadas por los escolares. Todo esto sucede con motivo de la pandemia, para cubrir una ratio que exige la reducción del número de alumnos por clase. Ahora los escolares podrán seguir disfrutando del área frontal del edificio como espacio al aire libre. Y no puede ser de otra manera, continuamos con la crónica del COVID-19. Saben que los últimos datos hablan de 16 afectados, 16 personas confirmadas por PCR en los últimos 7 días. También tenemos noticias de algunos centros educativos, como por ejemplo Divina Pastora de Facinas. Desde allí la dirección ha decidido enviar un comunicado a los madres y padres de los alumnos del centro para pedir tranquilidad porque no hay casos confirmados aún. En el inicio del curso escolar están las miras puestas y de ahí la susceptibilidad de muchas familias. En el CEI Divina Pastora se ha optado por enviar un escrito a las madres y padres de los escolares con la idea de pedir tranquilidad. No hay caso confirmado alguno en este colegio y se habla de un contacto directo con el centro de salud. Explica el escrito que existe un protocolo de actuación muy claro y estricto y que los contactos con las autoridades sanitarias son constantes, tanto en horario escolar como fuera de él. Y además, en el escrito se pide a los padres el seguimiento del mismo protocolo de actuación, es decir, que si un niño tiene algún síntoma compatible con el COVID-19, se debe llamar a su centro de salud para iniciar así nuevamente el mismo protocolo. Deja claro esta carta que a día de hoy todo sigue igual. Y si hablamos de manera más extensa de los casos en Tarifa, tenemos que aportar la cifra de 16 casos confirmados por PCR en los últimos 7 días de seguimiento. Por otro lado, la Delegada Territorial de Salud y Familias de Cádiz ha resaltado la labor del personal de atención primaria de rastreo de contactos por COVID. Destaca la Delegada Territorial de Salud, Isabel Paredes, que una vez ha sido diagnosticado un positivo, se realiza la trazabilidad de los contactos de este paciente en los últimos 14 días.
Los profesionales de atención primaria contactarán con las personas que haya identificado el caso positivo, analizarán su situación y derivarán al centro de salud para que allí sea donde se prescriba la prueba en el caso de que fuera necesario. En un formato inferior hacemos también un repaso a otros datos, como por ejemplo que mañana es el Día Mundial sin Vehículos. Atentos porque hay restricciones también en el tráfico. La investigación no puede parar y así lo han entendido en la Asociación Española contra el Cáncer. La asamblea local salía a la calle el pasado sábado según lo previsto. Instalaron dos mesas distintas para desarrollar una cuestión que, aunque ha contado con la presencia directa de los organizadores, ha estado marcada, no obstante, por la colaboración online. Esta mesa estuvo en el centro de la ciudad en la misma situación aproximada a la de otros años, solo que en ediciones anteriores la calle era un hervidero de personas con motivo del tradicional paso del manto. No ha podido ser en esta edición, pero aún así la investigación no puede parar y no lo hará. No lo hará porque no faltan motivos para seguir trabajando, seguir luchando contra una enfermedad que sorprende y destroza no solo la vida propia, también la de núcleos familiares. Por cierto que la sede de la asociación sigue cerrada, pero la atención telefónica continúa activa y lo ha estado desde el inicio de la pandemia. Será la Jornada sin Vehículo, una iniciativa secundada por administraciones locales, regionales, nacionales e incluso europeas. De hecho, emanan de la Semana Europea de la Movilidad, a la que Tarifa se ha adscrito a través del Ayuntamiento. Con esta información queremos recordar que habrá restricciones al tráfico de vehículos a partir de las 9 de la mañana exactamente y que afectarán a la calzada y a la calle Alcalde Juan Núñez, pero también a toda Batalla del Salado. Es una forma de manifestar que, a pesar de todo, se puede vivir sin coche. Y es también una invitación expresa a coger la bicicleta, si disponemos de una, o a caminar por el centro urbano. Invitar al paseo es todavía, en esta estación, un disfrute. Y habrá programación cultural de otoño, no la esperada, no la habitual, nos perdemos por lo pronto la noche en blanco, como no podía ser de otra manera debido a la pandemia, pero sí que se confirma hoy desde la Delegación de Cultura del Ayuntamiento de Tarifa que finalmente hay programación cultural y se esperan al menos 3 actos de relevancia. Uno de ellos, el primero, ya está confirmado y es un recital sobre Delibes. También sabemos que todo esto es fruto de las gestiones desarrolladas últimamente con la Diputación Provincial. Les dejamos con el mensaje de agradecimiento que se hace explícito hoy a través del Edil de Cultura. El proyecto cultural previsto para la Diputación, para toda la provincia, se llama Planea, pero la crisis sanitaria lo ha mermado y mucho. Con todo, se quiere imprimir vigor a la situación actual y tender a la presencialidad a pesar de las restricciones. Lo ha confirmado hoy el propio concejal de Cultura, quien anuncia el esfuerzo económico que se ha estado haciendo para dinamizar la cultura en toda la provincia. Tarifa, por ejemplo, recibirá 7.500 euros que irán unidos a otras facilidades administrativas y burocráticas. Por todo ello, la Diputación Provincial recibía hoy el agradecimiento del concejal. La semana pasada estuvimos, como sabéis, en una reunión con el diputado Antonio González, el diputado de Provincial de Cultura, que nos reunió un poco a todos los ayuntamientos, a todos los concejales de Cultura. Ya sabéis que Antonio ha estado por aquí, por Tarifa, la verdad que siempre ha apoyado, nos apoya, es muy proactivo con la cultura. Y bueno, tenía una gran programación, que era un programa que se llamaba Planea, que ya hemos dado noticias, pero que con esto de la crisis sanitaria pues ha tenido que ver abocado un poco a cambiar de estrategia, ¿no? Y entonces lo que han hecho es intentar agilizar esa puesta en marcha de programaciones culturales desde aquí hasta finales de año, ¿no? Para que los ayuntamientos puedan dignificar las actividades culturales. Yo lo veo muy positivo y en ese sentido lo que han hecho es un gran esfuerzo económico, primero con lo esencial, así ha ayudado a la Diputación Provincial del Cádiz, a todas las ELAs, como sabéis, a Facina, a Taibilla, al propio ayuntamiento, haciendo un esfuerzo económico, intentando dar esas partidas presupuestarias que se están beneficiando todos los ayuntamientos y las ELAs, y también
lo importante. No es, lo primero era la esencialidad, la sanidad y lo importante que es la cultura, ¿no? Que no debemos de dejarla aparcada en ningún lado. Y se hace un gran esfuerzo económico. Así se destinan para toda la provincia unos 250.000 euros para actividades programadas que vamos a poder desarrollar los ayuntamientos y que van en función del número de habitantes que tengan, ¿no? Concretamente a Tarifa le van a destinar alrededor de unos 7.500 euros porque estamos en la horquilla de entre 10.000 y 20.000 habitantes. Esto es de agradecer, estas palabras son de agradecimiento a esta administración cercana como es la Diputación de Cádiz y sobre todo que nos dan una agilidad tremenda, nos lo van a poner muy fácil. Las contrataciones las van a hacer ellos, no tenemos que hacer pliego, no va por vía de convenio, sino que va directa por contratación. Ellos nos presentan una programación un poco diversa para que elijamos actividades, pero además nos dan la facilidad de que podamos incluir al ente local. Como sabéis, una premisa desde que estamos en la Delegación de Cultura, contar con nuestra gente de aquí, con los artistas de aquí. Vamos a hacer un esfuerzo, solo que tienen que tener la capacidad jurídica de poder contratar. A lo mejor hay gente que no puede o no tienen ese ítem activado. Vamos a hacer lo posible para que en esos 7.500 podamos contar con artistas locales de aquí y dignifiquemos la cultura. Por eso es tan importante tener, también nos daba el mensaje de tener la presencialidad y un poco con todas las garantías sanitarias, pero tenemos que ir a esa presencialidad, es decir, si hay un teatro y solo nos permite en medio de aforo, con toda la medida de seguridad, tenemos que dignificar la cultura y la cultura no se puede quedar atrás. Este sector hay que ayudarlo de la misma manera que estamos ayudando a los distintos sectores. Y nada más, es un poco agradecer nuevamente a los técnicos de la Delegación Provincial de Cultura y que creemos que es importante este tipo de programas, ¿no? Que generan sonrisa, confianza y que se hace mucho esfuerzo de todas las administraciones para que la cultura no se quede aparcada y no sea de segunda mano, ¿no? Con un aforo actual de 140 asientos, el Teatro Alameda se ha preparado para recibir al público. Es la tendencia buscada a pesar de la pandemia, asegurar la presencialidad en los actos sin arriesgar la salud. Ello asegurará una programación de otoño, a pesar de todo y a pesar de que no se cuenta con la noche en blanco, algo ya tradicional en Tarifa. Habrá, sin embargo, un recital basado en la obra popular de Delibes. Eso y otros actos previstos que aún no han sido desvelados del todo. Teníamos una programación local muy fuerte, como sabéis, programada. Lamentablemente por la crisis sanitaria hemos tenido que aparcar varias cosas, vamos a dejar algunas, pero no tenemos la noche en blanco, por ejemplo, porque era mucho en la calle. El otoño cultural, como sabéis, desde el año pasado hicimos una gran programación que con un solo vistazo era una programación exquisita y de calidad, de primera, contando con la gente de aquí también. Y este año nos vemos abocados a tener varias pinceladas. Lamentablemente teníamos un gran concierto de un gran cantautor que ha quedado pospuesto. Teníamos una autora famosa internacional, también se ha quedado pospuesto por el COVID, pero vamos a poder disfrutar, si todo va bien y la crisis nos lo permite, de un recital de Delibes con un actor famoso recitando Delibes, que ya anunciaremos dentro de poco, y algunos conciertos y algunas actividades que iremos desarrollando con la capacidad que tenemos de contratación. Nada, transmitir sonrisa, esperanza también para la cultura y mucho optimismo y positividad para que podamos desarrollar actividades culturales. Y desde la Delegación Municipal de Cultura no se quiere pasar por alto un día como hoy, el día de la toma de Tarifa por Sancho IV el Bravo. Hoy, por ejemplo, es el 21 de septiembre y como concejal de Cultura sabéis también que desde el año pasado esta delegación celebra
de manera simbólica y algunas veces presenciales las efemérides tarifeñas. Hoy es 21 de septiembre, fue la toma de Tarifa y además es el día de nuestro patrón, que uno de los patrones es San Mateo. Como sabéis, Tarifa tiene tres patrones: San Isidro, San Mateo y la Virgen de la Luz. Pues bueno, que los tarifeños conozcan su historia, y lamentablemente no podemos hacer la jornada de puertas abiertas en el castillo y el monumento, pero bueno, podemos dignificar nuestra historia como lo han hecho los cronistas y por lo menos tener esa reseña y guiño cultural, que esperemos que el año que viene lo hagamos fuertemente y podamos ver, por ejemplo, los privilegios de primera mano y distintas exposiciones. No hay puertas abiertas en el castillo, pero el monumento sí que cuenta con un horario regular de visitas y en él actualmente se puede disfrutar de la muestra Muerte, Ritos y Creencias en la Janda Prehistórica. Y tomamos como punto de partida estas manifestaciones de la Concejalía de Cultura, del edil responsable de esta delegación, haciendo referencia al 21 de septiembre, cuando hace muchos años, en 1292, se tomaba la ciudad de Tarifa. Las tropas cristianas entraban por el postigo de Santiago. Nosotros hemos querido recopilar una serie de imágenes cedidas además por la Oficina del Cronista, y con ellas queremos recordar también esta efeméride que no puede pasar por alto en una jornada como hoy. Es el postigo de Santiago, un lugar tan nombrado pero tan poco reconocido. Fue por aquí por donde pudieron acceder las tropas cristianas. Fue tal día como hoy, un 21 de septiembre de 1292. Fueron las tropas comandadas por Sancho IV el Bravo, figura tantas veces reproducida, unas veces de pie, mostrando una silueta más guerrera que regia, otras veces sentado, haciendo gala de su virtud como monarca, el Bravo. Las imágenes que hoy mostramos han sido cedidas por la Oficina del Cronista, el mismo departamento que recientemente anunciaba esta efeméride. Y con estas tropas, estas otras estampas, conocemos cómo fueron las galeras que pudieron aproximarse a la costa en aquella época. Muy parecidas a estas pudieron ser las enviadas por Jaime II de Aragón a la zona. La Oficina del Cronista recordaba la pasada semana esta efeméride, un momento en la historia que ha sido símbolo nacional durante años y que aún hoy se refiere como uno de los momentos más significativos en la historia de la península. Tal día como hoy fue el motivo inspirador del descubrimiento de esta estatua tantas veces fotografiada, otra creación del escultor tarifeño Manuel Reiné, a quien debemos muchas otras imágenes que ponen de relieve nuestra importante historia. Y desde ahí nos vamos a la parroquia de nuevo, porque en el interior del templo también se celebra hoy el día de San Mateo. Saben que San Mateo fue precisamente patrón de Tarifa debido a esa misma incursión cristiana de las tropas cristianas en este día, cuando la ciudad fue tomada precisamente en la onomástica de San Mateo. Allí hemos descubierto en el altar mayor del templo un reliquiario, las reliquias, perdón, de San Mateo Apóstol. En el altar mayor del templo se aprecia hoy una reliquia que recuerda a San Mateo, patrón de Tarifa, en este día 21 de septiembre, día de su onomástica. Lo que se aprecia exactamente es un relicario de estilo neogótico con forma parecida a un altar, una pieza ornamental que es portadora de la reliquia en cuestión, en este caso un trozo de tejido asociado así a las vestiduras de San Mateo Apóstol. De esta forma, la parroquia ha querido recordar tan significativo día para Tarifa. No en vano fue este día 21 de septiembre cuando las tropas cristianas entraron en la ciudad, y fue por este motivo que San Mateo es su patrón. San Mateo fue el primer patrón de Tarifa, compartiendo así su nombramiento con San Isidro y con la Virgen de la Luz. Hacemos un alto en el relato de la información local, nos vamos a la publicidad, pero no se vayan porque tenemos aún otras noticias de interés pendientes para ser contadas.
En Audiosur volvemos a estar contigo de manera presencial. Si necesitas una revisión auditiva o un nuevo audífono, pide tu cita previa en los teléfonos 856-39-3332 y 689-03-7187. Estamos disponibles para ti de lunes a viernes de 9 a 13 horas. Porque oír bien es indispensable para vivir mejor, tu centro auditivo en Tarifa es Audiosur, en la Avenida Andalucía, junto a Movistar. Joyería Villatoro continúa a tu lado en su tienda de Avenida de Andalucía, ahora con horario de 10 a 2 y de 17:30 a 21 horas. También puedes hacer tus compras online las 24 horas al día, los 7 días de la semana, en www.joyeriavillatoro.com. Incorporamos cada día nuevos artículos y actualizamos nuestro muestrario para que encuentres siempre lo que buscas. En Avenida Andalucía y en www.joyeriavillatoro.com. Siempre a tu lado. Vamos llegando al final de los servicios informativos de hoy lunes, pero no nos despedimos sin volver a repasar lo más importante de la jornada con los titulares, los mismos con los que dábamos comienzo a la información del día. El Ayuntamiento de Tarifa construye una plataforma de hormigón de 150 metros cuadrados en las inmediaciones del Colegio de Bolonia. Es para recibir las aulas prefabricadas que irán situadas en el lugar donde los padres y madres han estado reclamando para poder comenzar el curso.
Tal día como hoy, en 1292, las tropas cristianas tomaban la ciudad de Tarifa. Lo hicieron a través del postigo de Santiago y estuvieron conducidos por el tan popular Sancho IV el Bravo. Habrá programación cultural para el otoño, aunque más reducida de lo que se había previsto anteriormente. Es el fruto de las conversaciones mantenidas entre el Ayuntamiento de Tarifa y la Diputación Provincial. Y así que nos vamos, nos despedimos. Saben que pueden estar con nosotros de nuevo mañana, martes, a la misma hora, a partir de las 9:30. Pueden continuar con nosotros. Que pasen buena noche. Gracias por la atención prestada y lo dicho. Hasta pronto.